Capítulo 46. Janet, ¿cantarás viento debajo de mis alas en mi funeral? Mamá y yo estamos sentadas en el Panda Express en Caguena Boulevard para la cena de cumpleaños de mamá. Mamá está masticando brócoli al vapor y yo estoy masticando repollo al vapor y ambas seguimos los movimientos de nuestra relación porque eso es lo que hacemos hoy en día. Esto comenzó la primera vez que nos reunimos después del viaje a Hawái. Papá la llevó a mi casa. La levantó de la silla de ruedas y la dejó en el sofá. Mientras esperábamos a que nuestro té se remojara, esperé a que ella mencionara la situación de Joe, ya que pensé que esa era la razón por la que nos reuníamos en primer lugar, para hablar de ello. Pero ella nunca lo mencionó. Ella solo hizo preguntas triviales sobre el trabajo y yo le hice preguntas triviales sobre el último episodio de NCIS. A mamá le gusta mucho Mark Harmon. ¿Cuándo lo mencionará? Me preguntaba. Y seguí preguntándome hasta que, antes de que me diera cuenta, nuestras 2 horas juntas terminaron, y papá regresó para recogerla y llevarla a casa. Para cuando estamos aquí en el Panda Express en Cajuena Boulevard, esta forma de comunicarnos una pequeña charla cortés con un trasfondo de dolor y resentimiento ha sido nuestra nueva realidad durante varios meses, tiempo suficiente para que ya no sea nueva. Por eso me sorprende que mamá me haya pedido que cante Viento debajo de mis alas en su funeral. El cáncer de mamá entra en la categoría de cosas que pretendemos que no existen, porque es incómodo hablar de ellas. Mamá haciendo esta pregunta es una violación de nuestra regla tácita. No sé cómo procesar esto o cómo proceder. Una, tienes que hacerlo con emoción. Sin embargo, tienes que creer tus palabras. No funcionará si solo estás dando el 50%. Ni siquiera he accedido a cantarla todavía y mamá ya me está dando notas de actuación. Déjame oírte, intentarlo, déjame. Mamá, estamos en Panda Express, no voy a... Solo inténtalo. Debe haber hecho frío allí en mi sombra. Involuntariamente, mi voz de canto comienza a salir de mi boca. Mi cuerpo está programado para Mom on Demand. Una empleada cercana me mira por el rabillo del ojo. Nunca tener más emoción, más tristeza. Siéntelo, neta. Nunca tener la luz del sol en tu cara. Un poco fuerte en el vibrato, pero a mamá le gustan ese tipo de cosas. Bien, detente. No quiero quemarte. Su rendimiento alcanza su punto máximo temprano. Entonces, ¿vas a hacerlo? Me siento obligada. Es el último deseo de mamá. El único problema es que no creo que tenga el rango para cantarla. Estoy viendo en los versos donde puedo usar mi registro más bajo, pero una vez que la canción llega a ese coro altísimo, está fuera de mi alcance. De vuelta en casa, mamá me pide que suba la canción a YouTube para poder practicarla y darle una idea de lo que será la actuación final. Pensé que no querías quemarme. Bueno, estamos practicando con tanta anticipación, con suerte que no importará. La elección directa de mamá de palabras o palabras más bien me golpea fuerte, ojalá. Me siento furiosa con ella, luego inmediatamente culpable por sentirme furiosa. Debo ser una persona terrible para poder sentir furia con mi madre mientras ella se está muriendo lentamente. Lanzo la energía de mi culpa para cumplir el deseo de mamá. Quizás eso aclare mi conciencia. Busco la canción en YouTube y otra pestaña con la letra. Y entonces empiezo. El verso es, como era de esperar, muy bien. Pero una vez que llego a la parte, alguna vez, está confirmado. Está fuera de mi alcance. Bueno, es porque no hiciste ningún calentamiento vocal, dice mamá. Haz algunos calentamientos vocales e inténtalo de nuevo. Hago 10 de mi, ma, mu antes de volver a intentarlo, pero luego lo intento de nuevo y es el mismo problema. Lo intento una vez más solo para asegurarme. Está fuera de mi alcance, finalmente admito. No digas eso, dice mamá bruscamente. Lo siento. Llegarás ahí, sé que llegarás ahí. Tienes mucho tiempo para practicar, con suerte. No quiero practicar la canción que mi madre moribunda me ha dicho que cante en su funeral. No quiero pensar en el funeral de mi madre. Quiero volver a ignorar las cosas de las que nos incomoda hablar. Por mucho que pensé que lo odiaba, quiero volver a fingir. ¿Por qué no lo intentas un par de veces más esta noche, cariño? Mamá insta mientras se quita el sombrero UGG para rascarse la cabeza calva. En la superficie parece un gesto tan triste. Pero podría jurar que lo está haciendo de manera manipuladora. Vuelvo al principio de la canción. Comienza la brillante introducción de la década de 1980. Lo intento de nuevo. Fin del capítulo 46.